Ante Ludo Goretz. Perfecto Juan. Pues si quieres pasamos directamente a la pizarra táctica para ver qué es lo que planteaba Pellegrini ante un rival que venía de hacerlo muy bien en su liga e incluso de ganar a la Roma, como ya saben los aficionados. Pues nos sorprende el ingeniero con lo que es un cambio de sistema, porque ha utilizado prácticamente dos extremos puros: Joaquín en la izquierda y Luis Enrique en la derecha. A pierna cambiada, casi un 4-3-3 por momento. Muy interesante también la libertad que le ha dado el doble pivote defensivo de Andrés Guardado y Paul a Sergio Canales. Aquí ha estado la clave del partido. Los movimientos de Canales hacían jugar a Loetis, tanto en derecha, magnífica su sociedad con el brasileño, con Luis Enrique, y también cuando caía en la banda contraria, magnífica su colaboración con Joaquín Sánchez. Cierto que por momentos la manera de jugar de Betty era de un dominio absoluto, muy claro, con poca pegada, poca eficacia, hasta que esta manera de jugar tan ofensiva hizo que por momentos el Betty llegase a área rival con mucha fluidez. Y es esa manera de jugar tan ofensiva la que ha permitido mantener al rival muy metido en su mitad de campo y doblegar con un 2 a 0 durante muchos minutos. Importantísimos también los momentos de los laterales, tanto Aitor como Miranda en las distintas bandas para dar esa amplitud constante. Un Betis muy ofensivo, un Betis que ha tenido momentos de auténtica magia en dos aspectos, Juan, el uno contra uno de Luis Enrique en banda diestra y la versatilidad en la banda contraria de Joaquín Sánchez. Amplitud y juego por dentro para canales, un Betis total que se va al descanso con ese gol de falta que majestuosamente también, hay que decirlo, metió el jugador rival. Sí, señor. Pero es la clave, eh, profe. Como eh, Luis Enrique, que es un futbolista al que insisto, vamos a ir descubriendo eh, semana a semana sus virtudes, al igual que Luis Felipe, que han sido las dos incorporaciones así a primera vista de, de, del club, pero que es el que se encarga de, de, de abrir la lata. Insiste una, otra vez, siempre inventa y, y provoca auténticos quebraderos de cabeza para la defensa contraria. Eh. Va a dar mucho de qué hablar este jugador. Exacto, Juan. Y, y es un, un apunte muy interesante el que haces y, y brevemente lo demostramos en la pizarra, porque ¿qué es lo que gestiona Luis Enrique? Gestiona la valentía de buscar siempre el uno contra uno. Y eso genera en los rivales que dos y hasta tres futbolistas lo enciman. Es decir, atrae muchos jugadores, parecido a lo que provoca Fekir en centro del campo. Y eso libera a otros compañeros. Entonces, tener a Luis Enrique nos permite... Saber que si le das el balón va a intentar algo, esa magia que también comenta Pierre en la retransmisión, y luego acumulación. Más jugadores encima de Luis Enrique, más futbolistas atléticos liberados. Sí, sí.